demostrado que se puede, estamos en ello. Entonces también se puede en todo Chile. Pero sin duda donde ha habido mayor expresión de cambios profundos, aún no concretados en Chile, es en educación. Primero el 2006, luego el 2011, los estudiantes se han encargado de recordarnos algo conocido, pero por conocido callado y con ello muchas veces olvidado. Lo tremendamente desigual de nuestro sistema de educación, demandando cambios urgentes y radicales. Un país no es justo si no tiene una educación de calidad para todos sus hijos e hijas. Un país no es justo ni se desarrolla armónicamente si no se desarrolla y se protege la educación pública. Ambas aspiraciones están en crisis y en riesgo y requiere rápidos acuerdos nacionales que trascienden de un solo gobierno y, por cierto, también trascienden de un solo alcalde. Pero la pregunta es la misma. ¿Y qué hemos hecho como comuna en Maipú? Si bien hay cambios que son estructurales y requieren de acuerdos nacionales, gran parte de las mejoras en educación se juega en la gestión. En estos años definimos dedicar tiempo, presupuesto y pasión a la educación como expresión de la prioridad. Los excedentes de SMAPA han permitido financiar un programa de largo aliento en la educación municipal que ya muestra sus primeros resultados en calidad, en desempeño de los profesores, en aprendizajes, en innovación. De 3 jardines infantiles, hoy pasamos a 23 salas cunas y jardines, dando pasos que deben profundizarse en la educación preescolar. Asimismo, la infraestructura fue renovada en prácticamente todos los establecimientos, renovando 4 de ellos totalmente y creando 2 nuevos colegios, el Liceo Enrique Kirchberg, técnico profesional, y el Liceo Bicentenario de Niñas. Con todo, quizás los indicadores de nuestro trabajo en educación más significativos no lo decimos nosotros, sino que lo dicen otros. Son los padres y apoderados los que han permitido que mientras en Chile baja la matrícula pública, en Maipú esta aumenta. Son los expertos de todas las tendencias políticas que han sido convocados por la CODEDUC, cuya expresión colectiva ha sido la publicación del libro La movilización de Maipú, como una manera de aportar nuestra experiencia a futuras generaciones en Maipú y en Chile. Sin duda falta mucho aún en educación, pero lo realizado 2 años en nuestra comuna da cuenta que es posible tener educación pública de calidad. Si alineamos como país las declaraciones con los presupuestos y le damos una dedicación prioritaria, los resultados empezarán a fluir y podremos construir un país con educación justa y buena para todos. Una cuarta reflexión es otro cambio relevante en nuestro país, que se planteó al ser electa la presidenta Michelle Bachelet y luego con diversas políticas de su gobierno. Se trata de igualdad de trato y oportunidades para mujeres y hombres en todas las áreas de la sociedad. En lo político, con su llegada a la moneda, instaló un primer gabinete paritario, dando cuenta al país que las mujeres pueden desarrollar las mismas responsabilidades públicas que los hombres, marcando un antes y un después para la historia de Chile. Siempre dijimos, SMAPA es y será 100% municipal. Y cada vez que hubo alguien que desde el gobierno, sector privado, que planteó algo distinto, le contestamos con fuerza y convicción. Lo que no tengo dudas se seguirá haciendo en el futuro. En síntesis, en estos años hemos fortalecido el municipio, modernizado la labor pública y creado los cimientos para seguir mejorando en calidad de servicio a los vecinos, demostrando que se puede tener más Estado y mejor Estado a la vez, más municipio y mejor municipio a la vez. Estimadas autoridades del municipio y de la comuna, estimadas amigos y amigos, he querido hacer un balance de estos años basado en estos 5 desafíos que no son solo de Maipú, sino que son también de Chile. Participación y sueños colectivos, desigualdad y ciudad justa, educación pública de calidad, igualdad mujer-hombre y fortalecimiento del Estado y sus municipios. Lo hago de esta forma para hacer un tributo a la historia de Maipú, que siempre ha tenido mucho del reflejo de lo que pasa en Chile. Lo agrupo en estos 5 desafíos para agradecer también a todos quienes han colaborado estos años. El rol del alcalde no es solo liderar el municipio,
sino que también liderar la ciudad, y para ello hemos hecho convocatorias amplias estos años. Vayan mis agradecimientos al Consejo Municipal, a los directivos y funcionarios del municipio y la corporación, a los dirigentes sociales, a los dirigentes empresariales y sindicales, a los dirigentes políticos, a las universidades y centros de estudios, a las instituciones públicas, al sector privado, a las iglesias, a los artistas, a los jóvenes, a todas las mujeres y hombres que han permitido avanzar en estos años. Un especial agradecimiento a mis señores y mis hijos por el apoyo y sobre todo por la paciencia de estos años. Los agrupo en estos 5 desafíos porque tenemos mucho que seguir haciendo entre todos por Maipú y por Chile. En mi caso, desde otro rol. En Maipú, todas mis expresiones de éxito y apoyo al alcalde electo Cristian Vítori y a su nuevo Consejo Municipal. El futuro está lleno de sueños y proyectos que alcanzar. Y le digo acá al futuro alcalde Cristian Vítori, que hoy día está de vacaciones y mañana le entregamos el conjunto de documentos del municipio, que va a contar con todo mi apoyo para que esos proyectos puedan hacerse realidad. El futuro está lleno de nuevos sueños y proyectos que alcanzar, como les decía, en Maipú y también en Chile. A Chile, desde acá con humildad, pero con convicción, ponemos nuestra experiencia y trabajo al servicio de la causa nacional de construir un país de iguales, con sueños colectivos transformadores de la sociedad, como han sido estos años. Soy parte de una generación que cree que el servicio público y la actividad política es para hacer transformaciones sociales, y que cree que para lograrlas hay que estar dispuestos a plantear imposibles y trabajar con otros para hacerlos posibles. Así como en Maipú dijimos como una gran ciudad, en Chile podemos decir Chile justo para todas y todos. Así como en Maipú dijimos participación ciudadana, en Chile podemos agregar ciudadanos iguales de verdad en derechos y deberes con los cambios constitucionales que se requieran. Así como en Maipú planteamos sueños colectivos, también se debe y se puede hacer todo para que el país, por ejemplo, construir entre todos un Estado que garantice derechos, no solo el auge en la salud, sino que en todas las áreas. Soy parte de una generación que no le teme al diálogo, porque somos fruto del reencuentro y el diálogo entre chilenas y chilenos. Creo firmemente en las personas y la capacidad de construir en comunidad en base a las convicciones y visiones compartidas. Cada uno desde su visión, cada uno desde su convicción, en diálogo podemos construir un país mejor, como hemos construido estos 8 años una comuna mejor. Es por ello que quiero terminar mis palabras diciéndole a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por permitirme ser su alcalde. Espero poder seguir construyendo juntos en el futuro. No digo hasta siempre, sino que hasta pronto. Muchas gracias.